Señor, abre mis labios.
carta a los romanos. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Santo.
pasado. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo: exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres, sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Madre del Redentor, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Hoy estamos de fiesta, y estamos de fiesta grande, porque hoy, un sábado como hoy, hace 486 años, en la colina del Tepeyac, la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, se apareció a nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, cuya fiesta hoy estamos celebrando. Estamos pues en este tiempo así del dosavario de preparación y han venido participando en estas celebraciones preparatorias los señores obispos auxiliares de la Arquidiócesis de México. Hoy está entre nosotros el muy reverendo Monseñor Don Guillermo Moreno Bravo, protonotario apostólico de su santidad y también moderador de la Curia del Arzobispado de México. Quiero darle a nombre del Venerable Cabildo la más cordial bienvenida. Desde niños hemos caminado juntos, siendo acólitos de nuestra vecina parroquia de San Cayetano, y nos hemos ido siguiendo los pasos al seminario, en el Conciliar de México, a Roma, en el Derecho Canónico y en los cargos públicos de la Iglesia, donde la providencia de Dios nos ha colocado. Monseñor Guillermo, sé bienvenido, estás en casa, la casa de nuestra Madre. También nos acordamos hoy de los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, que se unen a nuestra plegaria todo como todos los sábados a esta hora. Al iniciar nuestra acción de gracias, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, y la tierra paz a Dios.
Hoy también en nuestro venerable Cabildo Colegial de Guadalupe estamos celebrando el aniversario de ordenación sacerdotal de Monseñor Jorge Antonio Palencia, al cual le pedimos al Señor que le conceda la gracia de su fidelidad al ministerio que le ha encomendado. Felicidades. Oremos. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor. Hay muchos grandes y gloriosos, pero a los humildes les revela sus secretos, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No intentes comprender aquello que te supera, ni trates de explorar lo que está fuera de tu alcance. Reflexiona en todo lo que Dios te ha mandado, que no necesitas indagar lo oculto y misterioso. No te fatigues en conocer cosas inútiles, pues lo que ya te han enseñado es más de lo que puedes entender. A muchos extravió su opinión personal y las falsas apariencias llegaron a extraviarlos. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que Él eligió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira todos los hombres. Dichoso, dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían.
nos salva de la muerte y en tiempos de penuria les da vida. Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor el corazón se alegra y en Él hemos confiado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. De manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Agradezco las palabras que me ha dirigido Señoría Ilustrísima Don Pedro Rafael Tapia Rosete, que ya lo ha dicho, tenemos mucho tiempo de caminar juntos en él. Agradezco al Cabildo de Guadalupe, saludo muy especialmente al rector del santuario y del Cabildo, presidente, a Monseñor, también protonotario apostólico, don Enrique Gleni Graue. Saludo a todos los peregrinos que en estos días de modo especial se acercan ante la imagen sagrada de María Santísima de Guadalupe. Y hemos escuchado que un sábado, precisamente 9 de diciembre, que coincide precisamente como el día de hoy, pero del año 1531, empezaron a manifestarse las apariciones de la Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, quedando su presencia en el ayate de aquel indígena santo, Juan Diego Cuatratuatzin, canonizado precisamente aquí, en este lugar, por el ahora canonizado también su santidad Juan Pablo II, el 31 de julio del año 2002. Qué hermoso, hermanos, es ver correr por las montañas, por los montes, al mensajero que anuncia la paz, que anuncia la buena nueva de salvación. Hoy celebramos precisamente a un mensajero de paz, un mensajero de noticias nuevas y buenas. Celebramos a San Juan Diego, un ejemplo de laico que, fervoroso en la escucha de la palabra de Dios, quiso llevarla hasta el extremo. Lleno de fama de santidad, estuvo
a cargo de la ermita, custodiando esta imagen bendita y cumpliendo lo que hemos escuchado en las lecturas bíblicas de este día. La Virgen Santísima de Guadalupe le dio la encomienda de transmitir que ella es nuestra madre muy amada, muy querida, y que nos cobija bajo su rostro, bajo su manto. Ella es la madre del Señor misericordioso. Ella, de modo especial, envía a su mensajero para que vaya con la cabeza de la Iglesia, el obispo de México, para manifestarle su amor y su presencia en estas tierras. En aquel amanecer del diciembre del 1531 se produce ese primer milagro. Luego será una memoria festiva en este santuario que custodia precisamente esa tilma, esa imagen, esa presencia suya. Es un nuevo amanecer. En ese amanecer Dios despertó y despierta la esperanza de todos, pequeños, la esperanza de los sufrientes, de los desplazados, de los descartados, de todos aquellos que sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras. En ese amanecer, Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente, pero resistente de tantas madres, de tantas personas, de tantos padres de familia, de los abuelos, que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos. En ese amanecer, Juanito, San Juan Diego, Juan Dieguillo, experimenta en su propia vida lo que es la esperanza, lo que es la misericordia y la presencia de Dios. Él es el elegido para supervisar, cuidar, custodiar e impulsar la construcción no solo de un santuario material, sino de la casa de los hijos de Dios, nuestra casa. En repetidas ocasiones le dijo a la Virgen que él no era la persona adecuada. Al contrario, si quería llevar adelante esa obra, tenía que elegir a otros, ya que él no era ilustrado, letrado o perteneciente al grupo de los que lo podían hacer. Y sin embargo, María insiste porque quiere manifestar el corazón misericordioso de Dios, que desde nuestros orígenes como nación nueva, cristiana, católica, siguiendo la tradición de nuestros padres en la fe, en comunión con el Romano Pontífice, en unión con nuestros obispos, hace que se logre un nuevo despertar. Aquella persona, el indígena Juan Dieguillo, que decía que no sabía expresar, fue la bandera de amor y de justicia en aquel entonces y sigue siendo la bandera en la sociedad actual, en nuestras comunidades, en nuestras culturas, donde nadie puede quedar fuera. Todos somos necesarios, todos vivimos en comunión orgánica, en comunión jerárquica, especialmente aquellos que no tienen voz y por voz de la Iglesia se manifiestan en estos momentos. El santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos, de cualquier clase y condición, y también, de modo especial, a los niños y a los jóvenes y a todos que se encuentran muchas veces en situaciones difíciles, dolorosas, riesgosas, sin olvidar a nuestros queridos y venerados ancianos, que sin reconocimiento son el sostén de muchas familias por su ejemplo, su experiencia. Este es el santuario en que las familias buscan para refugiarse en torno a la madre común. Al venir a este santuario, no podemos pasar en alto lo que María Santísima, desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, nosotros le atrevemos a decir.
Madre, ¿qué puedo yo aportar si yo no soy letrado? Míranos con la madre, con los ojos de una madre amorosa, que tantas situaciones muchas veces nos quitan la fuerza, nos hacen sentir que no hay espacio, que no hay esperanza. Sin embargo, como dijo el Papa Francisco aquí en la Basílica de Guadalupe en febrero del año pasado, ella es una esperanza de transformación. Pidamos a María Santísima, nuestra Madre y Señora, que nos ayude a ser también nosotros mensajeros de misericordia, mensajeros de paz, mensajeros de esperanza, mensajeros que escuchan la palabra de Dios y la pone en práctica, como lo hizo María Santísima. Que podamos cumplir su deseo de que formemos bien la familia de los hijos de Dios en esta casita y juntos, caminando con nuestros obispos, podamos un día entrar en la patria eterna con todos nuestros hermanos y juntos, a quienes este día encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrar, no crear, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de amor vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Sea el Espíritu Santo, soy el Dios de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. El perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Confortados por el testimonio de fe de nuestro hermano San Juan Diego Cuatratoatzin, elevemos con confianza nuestra oración a Dios Padre omnipotente y misericordioso. Respondamos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de Santa María de Guadalupe, madre de tu Hijo, renueva la belleza de la Iglesia, esposa de Cristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de San Juan Diego, fiel transmisor de la verdad del Evangelio, da fidelidad y fortaleza a los perseguidos por causa de la fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Oh Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de San Juan Diego, a quienes llamaste a tu servicio para colaborar en la obra de María, manda a numerosos santos misioneros para la salvación de los hombres. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío anuncian y propagan nuestra fe. Roguemos al Señor. Escúchanos. Por Monseñor Jorge Palencia, en sus 27 años de aniversario de ordenación
sacerdotal, para que Dios les siga concediendo ese amor, amor a la iglesia y pueda seguir conduciendo a su pueblo a la casa paterna. Oremos. Escucha, Dios de bondad, las súplicas que te hemos presentado y concédenos por mediación de San Juan Diego la gracia de saber estar prontos a escuchar tu palabra y ser anunciadores gozosos del Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces partícipes de sus bienes para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el administrador apostólico y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarnos hoy para celebrar esta festividad de San Juan Diego, los colme de sus bendiciones. Que Él mismo, que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Que purificados con su gracia puedan gozar de la presencia de Dios en ustedes y llegar a poseer, en compañía de todos los santos, la herencia de la felicidad eterna. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.